¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Sana Convivencia Escolar. Tienes que vivirla. En esta ocasión vamos a estar con la coordinadora del programa Sana Convivencia Escolar de Tarapacá, con doña Natalie Astorga. Vamos a estar conversando con ella respecto a la realización de encuentros de mediadores en la comuna de Iquique y de Alto Hospicio. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Hola, Karin. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Gusto de tenerte acá, Natalie. Siempre es un agrado enorme entrevistarte. Ah, igualmente, Karin. Si quieres, una profesional muy comprometida con tu cargo. Sí, me gusta mucho lo que hago. Natalie, en esta ocasión vamos a conversar respecto a estos encuentros de mediadores. Mm-hmm. Los cuales yo tuve una vez una participación y me pareció que era un motivo de compartir experiencias excelentes. Cuéntame primero, Natalie, ¿cuándo vas a tener estos encuentros? Bueno, en el mes de noviembre vamos a realizar el primer encuentro, que va a ser el 4 de noviembre, que es día martes, en Alto Hospicio, uh-huh. en el Colegio Nirvana. Uh-huh. Y el día 11 de noviembre vamos a realizar el segundo encuentro de mediadores de este año en el Colegio Violeta Parra, acá en Iquique. Tenemos pensado, antes de que termine el año, poder realizar un encuentro también con los colegios con los que trabajamos de la provincia del Tamarugal. Natalie, esto, por ejemplo, los que me acabas de nombrar, el 4 y el 11 de noviembre, que van a ser uno en Alto Hospicio y el otro en Iquique, uh-huh. ¿Van a ser solamente niños de estas dos comunas, claro, o van a mezclarse? La idea es que ojalá podamos, para el que está en Alto Hospicio, invitar también a los chicos a los mediadores de la provincia del Tamarugal. Pero tú sabes que por un tema de lejanía muchas veces no todos pueden participar. Ya, claro. Pero sí, van en el encuentro a realizarse en Iquique van a estar solo los mediadores de Iquique, y en el de Alto Hospicio, los de Alto Hospicio, y esperamos que puedan asistir algunos de los mediadores de la provincia del Tamarugal. ¿Cómo sientes, Natalie, las ganas de estos chicos cuando van a estos encuentros? Porque esa vez que yo estuve participando contigo, me parecía que ellos se sentían muy bien, muy importantes dentro de la comunidad educativa, uh-huh. lo pasaban bien, habían dinámica. ¿Cómo crees tú que ellos se sienten cuando están en esto? Bueno, te puedo contarte cómo fue la experiencia del año pasado. Nosotros realizamos el primer encuentro el año pasado en el colegio, en el Liceo de los Cóndores, en Alto Hospicio, y ellos, como nosotros participamos dentro de la organización como programa, pero en definitiva ellos fueron los anfitriones de todo el evento y en verdad fueron los que realizaron todas las actividades. Los niños mediadores del establecimiento, la unidad de convivencia escolar, coordinada con su encargado de convivencia, fueron los chicos los que trabajaron de manera directa con los alumnos mediadores de los otros establecimientos. Yeah. Ellos fueron como los monitores. Los chicos se dividieron por grupo y realizaron actividades, se conocieron entre ellos, participaron, se mezclaron todos los niños de todos los colegios que asistieron a la jornada, hicieron dinámicas de participación, conocerse, contar experiencias de qué lo que era para cada uno de ellos ser mediadores, uh-huh. cuáles habían sido sus experiencias en el proceso de capacitación, cómo llevaban los procesos de mediación, cuáles ya habían estado mediando, cuáles no, etcétera, etcétera. Y bueno, y en definitiva, cómo esto también había afectado en su vida cotidiana. Porque se espera que la resolución colaborativa de conflicto y en definitiva también la mediación sea un aporte a nuestras vidas, lógicamente. Exacto. No siempre se puede aplicar porque hay situaciones de conflicto en las cuales muchas veces se nos escapan de las manos, que no los resolvemos con la cabeza muy fría y muchas veces se genera más conflicto del que esperamos o del que es necesario, pero la idea es que los niños de a poco vayan aprendiendo a que hay formas de resolver conflictos que son mucho mejores que el enfrentamiento y como siempre se señala, la violencia, lógicamente. Y bueno, después de esas actividades lúdicas y participativas, se generó todo un tema en base a unas preguntas que se realizaron respecto a cuáles ellos, qué cosas podían hacer ellos como mediadores que permitieran mejorar la convivencia en su establecimiento y además generar una red de trabajo colaborativo entre los mediadores de la comuna. Y ahí hubo una participación súper activa por parte de todos los niños que participaron. Y lógicamente también los encargados de convivencia que se unieron dentro de un grupo y participaron ellos todos los que estaban presentes. Y se sacaron muchas ideas de actividades que se han ido realizando durante el año pasado que se realizaron y durante este año. Así que fue súper beneficioso. Por lo menos hemos podido mejorar ciertas cosas como el programa. Los colegios también pudieron intercambiar experiencias.
pudieron ver que habían colegios que estaban realizando más actividades en relación a mejorar la convivencia al interior de sus comunidades educativas, y con eso mismo, al transmitir experiencias, pudieron también mejorar ciertas cosas o, claro, ustedes están haciendo eso, me parece súper bien, lo voy a aplicar dentro de mi colegio para ver cómo resulta. Y eso fue súper, súper satisfactorio. Natalie, pero dentro de Iquique, ¿es el primer encuentro que se va a realizar? El primer encuentro que se va a realizar, sí. Con los 21 colegios que están adheridos, y nuestros anfitriones van a ser esta vez el Colegio Violeta Parra. Así que le doy una... Aprovecho de agradecerle mucho a don Ernesto, el director, que él siempre está muy, muy abierto a participar con nosotros, a apoyarnos siempre en lo que le pedimos. Así que le agradezco desde anticipadamente. Muchas gracias por estar siempre ahí presente. Natalie, ¿cuántos alumnos esperan aproximadamente que asistan por encuentro? Mira, invitamos a por lo menos 4 o 5 alumnos por colegio, dentro de los mediadores, y lógicamente ellos están invitados con sus encargados de convivencia. ¿Cuántos colegios son? En Iquique 21 y en Alto Hospicio 25. Y los con los que trabajamos en la provincia del Tamarugal son 4. Son aproximadamente entre 100 niños en la comuna de Iquique, 125 en la comuna de Alto Hospicio. Y si se agregan los de la provincia del Tamarugal, serían aproximadamente unos 20 niños más. O sea, en total tendríamos como 250 niños. 150 niños participando dentro, claro, de los encuentros de mediadores. Ok. Natalie, te invito a una pausa y volvemos de inmediato.